Pues buenas a todos, soy Traxums, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os quiero presentar una partida que estamos jugando en directo en Twitch, que vamos a intentar terminarla este fin de semana porque el lunes, si todo va bien, estaremos ya jugando al nuevo DLC en directo y el martes pues ya tendréis serie nueva y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quería enseñar esta partida que estamos jugando en directo. Por cierto, deciros que el mismo martes sortearemos una copia del nuevo DLC entre los suscriptores. Así que si os sale a cuenta, pasaros por el streaming. Y ya digo que esta partida la vamos a ir confinado en casa. Esta partida la vamos a terminar este fin de semana en directo si todo va bien, ¿vale? El objetivo de esta partida, en primer lugar, era jugar con Aragón y hacer el logro del Consulado del Mar, que es este de aquí, ¿vale? El logro del Consulado del Mar lo que requiere es que, como Aragón, que puede ser España también, o sea, podríamos formar España si queremos, como podéis ver por ahí, ¿vale? El caso es que tenemos que conseguir todos los centros comerciales del Mediterráneo con Aragón. Esos son Valencia, Génova, Túnez, Venecia, Ragusa, Alejandría, Alepo, Constantinopla y, si no me equivoco, también Crimea, si no me equivoco, son unos 12. Y tengo bastantes, tengo más de los que parece, porque si echáis un vistazo a nuestro mapa diplomático, estamos bastante, bastante tochos, como podéis observar, ¿no? Quiero explicaros un poco cómo ha ido la partida. En principio empezamos jugando con Aragón, que ya sabéis que empieza con la Unión Personal de Nápoles. Empezamos haciéndole una guerra sin casus belli a Bizancio para vasallizarle. Y el plan era, durante esa guerra, bueno, con los aliados previos, esperar a que los otomanos atacasen a Bizancio, vasallizar Bizancio y entrar en guerra defensiva contra los otomanos con un montón de aliados de nuestra parte, ¿no? Y de ese modo ganar a los otomanos. No fue así y al final hemos tenido que ir derrotando a los otomanos poco a poco. Ya veis que los mamelucos están mega, mega tochos. Ya les hemos ganado una o dos guerras, pero aún así están muy, muy tochos y van a crecer más. Probablemente sea el país más peligroso que hay en la partida, al menos para nosotros, ahora mismo, ignorando quizá Rusia o Bohemia o algo así más tarde, que también están muy fuertes, como podéis ver. Y luego Inglaterra consigue una unión personal con Francia, como podéis ver aquí. El tema es que hemos dejado a Inglaterra muy, muy debilitada con la última guerra, así que espero que pierdan la unión personal a lo largo de esta sesión. No sé si le podríamos apoyar la independencia, ¿no? Porque son leales. Vale. Entonces, eso, hemos ido expandiendo Bizancio poco a poco, liberamos Bulgaria, que también tiene bastantes cores, y Bulgaria, de hecho, nos lo vamos a integrar bastante pronto. Y el plan ahora mismo es seguir debilitando a Francia, seguir debilitando a Túnez, ¿no? Queremos conquistar, eso es proponer nuestras reclamaciones, como podéis ver, tenemos reclamaciones en el sur de Francia. Si las conquistamos, obtendremos reclamaciones en el norte de Italia, que tenemos que conquistarlo también para que Venecia sea nuestro. Y lo mismo con Túnez, ¿vale? Túnez tenemos que conquistarlo también, y es algo que tenemos pendiente, y obviamente en algún momento habrá que ir a por los mamelucos, que está ahí, pero bueno, 1577 estamos muy, muy bien de tiempo, y estamos muy tochos, ¿no? De hecho, creo que el árbol de misiones de España está un poquito roto, o el de la península ibérica, porque nos dio reclamaciones a los territorios de Castilla. La mayor mala suerte que hemos tenido en esta partida es que no saltó la boda ibérica con Aragón, con Castilla no nos saltó. Hemos tenido que forzar nosotros la unión personal con Castilla de diversas maneras. La suerte es que nos llevamos bien con ellos. Joder, ha sido pasar el ratón por encima y le ha caído bastante la opinión. Y luego lo que sí que me ha parecido roto, que te dan directamente un casus belli de restauración con la unión contra Portugal, que está de puta madre, ¿no? Porque literalmente todas las colonias son nuestras y les vamos a dejar que sigan colonizando, básicamente. Ya les integraremos cuando podamos, ¿no? Entonces el plan, como digo, es hacer el Consulado del Mar de primeras y para ello nos estamos ayudando a los siguientes bloques de ideas. Hemos pillado varias ideas militares principalmente porque íbamos muy bien de puntuación militar. Creo que las de calidad son clave con Aragón porque es un país que necesita cierta importancia militar en tierra, pero sobre todo naval, ¿no? Porque hemos tenido que dominar el Mediterráneo. Y las ofensivas las hemos pillado un poco por los lores, ¿vale? Porque íbamos sobrados de poder militar. Marítimas hubiera estado bien también, que las queremos pillar, las navales también para pelear en el Mediterráneo. Pero ahora lo que queremos hacer es pillar. Bueno, hemos pillado influencia, por supuesto, súper importantes para la cantidad de vasallos que tenemos, como podéis ver. Súper, súper importantes. Y hemos pillado también administrativas por varias cosas. En primer lugar, porque Aragón es una nación que puede tirar bastante bien de mercenarios. Tenemos aquí menos mantenimiento de mercenarios.
Con estas ideas pillamos menos coste de mercenarios y menos mantenimiento y más tarde más soldados para los mercenarios, o sea que es un país que está de puta madre para tirar de mercenarios y de esta manera lo impulsamos un poco y aparte nos da una idea combinada con las de influencia, una política combinada, a ver si os la puedo enseñar, que es esto, un menos 20% de anexión diplomática, ¿vale? Esto lo vamos a combinar con... esto lo combinamos con... Este 25%, ¿vale? Y la idea es que nos acabe saliendo muy barato integrar a los países, ¿vale? Porque os voy a enseñar ahora la wiki del Imperio Romano, de todas las provincias que queremos que necesitamos tener. Porque una vez terminemos el Consulado del Mar, la idea es formar el Imperio Romano, que es una partida bastante viable para hacerlo. ¿Y por qué? Porque, para que lo veáis, ahora no encuentro la imagen. Joder, en el móvil se veía la imagen. Qué putada. The Roman Empire EU4 Provinces. Vale, os lo enseño, ¿vale? No se aprecia del todo bien, pero más o menos la idea es esta. Os comparto la pantalla. Así lo pilla. Perdón, ¿eh? Pensaba que lo encontraría como más fácil. Necesitamos básicamente estas provincias, ¿vale? Entonces, así destacable, necesitamos Francia entera, la península ibérica entera, necesitamos prácticamente el territorio del Imperio Otomano, Italia entera también, y luego necesitamos algunas provincias por Inglaterra, necesitamos Viena también, necesitamos Túnez y necesitamos Fez, si no me equivoco, ¿vale? Creo que necesitamos esta provincia de aquí, de Fez, ¿vale? Creo que cuando tienes bastante porcentaje de los territorios históricos ya te aparece la decisión de restaurar el Imperio Romano, que tengo ganas de que aparezca por verlo, ¿no? De todos modos, el propio logro del Mare Nostrum, a ver si lo encontramos. Espero no habérmelo pasado. Imperio Español. Mare Nostrum, aquí está. Restaura el Imperio Romano y ten la totalidad del Mediterráneo y la costa del Mar Negro, ¿no? O sea que igual tenemos que conquistar algunas cosas extra después. Pero bueno, como digo, en el momento en el que empecemos a entregar vasallos, realmente tenemos muy buena parte, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que en las fases tempranas del juego no te puedes expandir todo lo que quisieras, porque las provincias cuestan muchísimo poder administrativo, y sobre todo por la expansión agresiva, ¿no? Que tenemos una auténtica barbaridad con algunos países como Francia, la propia Castilla tenemos 131 con ellos, Mamelucos tenemos una barbaridad, tenemos en realidad muchísimo, muchísimo territorio para las fechas que son, ¿no? Más teniendo en cuenta que probablemente toda América sea nuestra. O yo que sé, un 80% de América sea nuestra, ¿no? Entonces lo bueno es que eso, Inglaterra está bastante done, ahora el plan es expandirse por el norte de África, si podemos, porque hay que empezar a meterse un poquito más para aquí, e ir integrando vasallos, ¿vale? La idea con Bizancio es expandirlo un poco más, aún tienen reclamaciones, sobre todo estas zonas de aquí. Una vez lo tengan, creo que pueden pillar más reclamaciones, si echamos un vistazo a su árbol de focos. ¿Vale? Por ejemplo, al recuperar Albania consigue un montón de reclamaciones en Adriático. Bueno, que no se las vamos a dar. Bulgaria un poco lo mismo. Pero tomar las islas del este, por ejemplo, que nos falta estas de aquí. Lo que nos da es reclamaciones en Baleares, Malta, islas del Mediterráneo Occidental. Pero la costa, por ejemplo, que nos faltan estas dos provincias, nos da reclamaciones en Jerinyán, Ankara, todas estas zonas que vienen muy bien. Tenerlas, ¿no? Y luego lo guapo de esta partida es que hacemos literalmente Vassal Swarm, ¿no? Porque declaramos la guerra a alguien, yo qué sé, a ver, a quién puedo, o sea, no voy a hacerlo ahora, ¿no? Pero fijaros la potencia que tenemos nosotros, ¿no? O sea, nosotros tenemos como 20, 35, unos 50k de tropas, creo que no llegamos. Y en total con vasallos y tal tenemos 143k, 35k y 35k, ¿no? O sea, que es una barbaridad. Pero bueno, así que nada, esta tarde, sobre las 3, 3 y media, 4, algo así, abriré directo, vamos a continuar esta partida. Y a ver si entre hoy y mañana, jugando un buen rato, podemos terminarla. Ojalá. Y si no se puede, pues nada, ¿no? Pero vamos a intentarlo en cualquier caso. Nada más, os animo a que os paséis a ver esta run, que yo creo que está bastante, bastante divertida. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.